Soy el director del Centro de Entrenamiento de la Organización Mundial de Gastroenterología en Costa Rica, en Gastroclínica. Mi experiencia es como gastroenterólogo especialista en 26 años de trabajo. Una de las grandes disyuntivas que yo tenía en mi desarrollo es que quería hacer medicina interna, la parte de cuidados intensivos y gastroenterología. Hasta que una persona me dijo algo muy sabio, que uno tiene que hacer lo que le gusta, porque es lo que va a hacer toda la vida. Cuando yo enfrenté lo que era la gastroenterología, me di cuenta que era una ciencia que estaba en ese momento en auge y que además de tener la capacidad de desarrollar una gran cantidad de áreas clínicas y de científicas donde hay una gran cantidad de enfermedades que dan muchos aportes, también tenía una parte técnica operativa que es la endoscopía. El enseñar es una obligación de todo médico. Y principalmente hay que comprender que la persona que enseña aprende dos veces. Bueno, yo creo que el trabajo que viene haciendo ya hace muchos años ha tenido una trascendencia muy importante a nivel latinoamericano, con la proyección no solo con la gente que prepara, sino con los pacientes que han sido beneficiados. Yo creo que este es un ejemplo en Latinoamérica para todos nosotros de que sí se puede, que nosotros los latinoamericanos podemos generar productos de muy alta calidad, de muy alta proyección y además de esto con un gran beneficio para nuestros pacientes. Tenemos que comenzar a observar que el conocimiento, el dueño del conocimiento es aquel que lo busca y que en Latinoamérica hay grupos con gran interés buscando el conocimiento y el desarrollo del conocimiento como tal. Entonces miremos hacia IESET y miremos lo que están haciendo porque es un ejemplo para todos.